Votar sin duda, es decir, creo que es un compromiso ciudadano para con la democracia. Simple y sencillamente abstenerse significa aislarse, ¿no? Sustraerse del juego democrático. El problema creo que más bien debe plantearse en términos de cómo votar a partir de esta discusión que se ha generado en tiempos recientes a propósito del voto nulo. Yo diría las dos alternativas fundamentales son votar de manera válida o votar anulando el voto en sus distintas modalidades, ya sea cruzando la boleta o no emitiendo simple y sencillamente ningún voto, técnicamente el voto en blanco, o bien votando por un candidato no registrado. Entiendo y en buena medida comparto el malestar que subyace a todas las distintas expresiones que han planteado en fechas recientes la anulación del voto, es decir, este malestar para con la política, para con la clase política, para con los partidos políticos y para con los legisladores. En ese sentido, insisto, creo que ha habido, digamos, un distanciamiento, un descrédito de la política que explica en buena medida este descontento. Sin embargo, el problema no es ese, el problema me parece que es la alternativa de o las rutas para manifestar ese descontento. Desde mi punto de vista, la anulación del voto, por protesta, para decirlo de alguna manera, acaba siendo una desvirtuación del sentido originario del voto en las democracias. Es decir, ¿para qué votamos? ¿Para qué se vota en las democracias? ¿Para integrar a la representación política o, para decirlo en otras palabras, para dar o cederle esta estafeta a quienes en las siguientes fases del fuego democrático tomarán decisiones por todos nosotros? Es decir, la razón de ser del voto es esa. Y en este sentido, utilizar el voto como un mecanismo de protesta significa desvirtuar ese sentido originario del voto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ciudadanos no tienen derecho a protestar en las democracias, nada más lejano de la realidad. Es decir, creo que la protesta, la creación de contextos de exigencia para la clase política forma parte de la tarea de los ciudadanos y del deber de los ciudadanos en democracia. El problema es que creo que el espacio natural para manifestar esta protesta, para expresar el descontento o incluso el respaldo respecto de una postura política u otra, es la plaza, protestando, manifestándose, apoyando distintas ideas, creando ese contexto de exigencia que exigen. En buena medida, este discurso en favor del voto nulo está alimentándose, por una parte, pero también alimentando este fenómeno peligrosísimo para la viabilidad de nuestro sistema democrático, que es el descrédito de la política. Y esto es algo, insisto, sumamente peligroso, porque sin políticos, sin partidos políticos, simple y sencillamente no hay democracia, y esto es lo que hay que asumir.